olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video donde les voy a estar mostrando mis Mary's Mumus, que viene siendo unas vaquitas. Y estos son de la marca de Enesco, son, se llaman Mary's Mumus. Como verán ahí, así, Mary's Mumus. Y bueno, estas son unas vaquitas de colección que tengo una buena colección. Bueno, ahorita las van a ver. Pero sí tengo varias y estas tengo años ya coleccionándolas. Estas son de los 90s hasta el 2000 y algo. No sé si todavía las vendan, la verdad, porque yo todas las que tengo las he encontrado en variedad de tianguis o tiendas de segunda. O sea, realmente yo no he comprado ninguna de estas en una tienda así nueva. Pero la mayoría, muchas de las que tengo son como de los inicios de los 2000 y de los 90s, me parece. Y en la parte de abajo vienen numeradas. Les digo que estas son de colección y son numeradas. Vean, traen aquí todas escrito a mano qué número, o sea, qué número es y así. Y te dice también de qué año son. Como por ejemplo, este es del 2004 y así. Y son unas vaquitas así. Entonces, bueno, si quieres ver mi colección de Mary's Mumus, pues quédate y te voy a estar mostrando todas las que tengo. Y si no, no pasa nada, nos vemos en un siguiente video. Pero bueno, empecemos. Y como ya tengo a esta aquí conmigo, les muestro primero esta. Ay, disculpen si las ven un poquito con tierra. Con tierra, porque de hecho las tenía de adorno. Ahorita nomás las quité de donde las tenía, ni siquiera las sacudí nada más. Y dije, se las voy a mostrar así tal y como están. Las quité de donde las tenía y pues les muestro. Entonces, pues sí, disculpen que algunas sí las van a ver sucias. O ya la mayoría. Pero bueno, el primero es esta, vean, es una vaquita, es un señor vaca. Vean, es así. Y bueno, les digo, este es el 2004 de Enesco, del 2004. Y todos, les digo, tienen su numeración acá abajo. No les voy a decir la numeración porque pues la verdad es que, ¿para qué quieres saber eso, verdad? Pero sí son esas. Y bueno, este, les digo, es como que bien arregladito. Trae su sombrero, así que, vean. Y sus flores, como que va a visitar a alguien. Me recuerda como el profesor Jirafales. Va con su sombrero y sus flores en la mano. Pues ese. Y está esta que dice kisses. Esta dice besos. Ella es una señora que vende besos, vean. Dice besos a 5 centavos. ¿Quién quiere comprar un beso? Y esta es de 1994. Y todas traen como que un nombre. Dice Springtime when a young moose fancy turns love. So todas te dicen así como que el nombre. Este trae una frasecita. Y esta, ya no les dije eso. Y esta dice nada más smooches. O sea, como besos, como. Pero vean. O sea, así es esta. Ella vende besos. Está como en la feria vendiendo besos. Y esta otra es Babine Beauty. Esta es de 1994. So, esta es como que la de la reina de belleza. Miss Mumus. Ella ganó, vean, trae sus flores, trae su corona. So, es como que la reina de belleza. Y por eso dice así de que Babine Beauty. O sea, como que de belleza. Esta dice potatoes, papas. Dice Winning by a Country Mile 1994, este es del 94. Y dice ganando por, ¿qué dice? Ganando, ¿cómo es? Como de ganando una carrera, como de la feria que hacen concursos de esos de que brincas en el saco de papas. Uy, trae telarañas y todo esto. Qué vergüenza, la ahorita, qué bárbara. Miren esta, qué bonita. Está como que en una carrera de saco de papas. Y este es de, este es como con tema de abejas y dice 1995. Y vean, trae la abejita acá. Y está sentado, vean, trae con las flores y luego trae la abejita. Me encanta porque trae así como, ay, a ver, trae como pelusa y todo. Trae como el amplito este y bueno, trae una abeja ahí. Y sí, este dice con tema de las abejas y este es de 1995. Y este es de 1993. Y vean este, qué bonito. Eso es una vaquita que está teniendo como un picnic. Es una vaquita con la cerdita. Miren qué bonito este. Están como en la colcha así, como teniendo, comiendo un picnic.
Y esa es del 1993. Es una de las más antiguas. Esta es de 1997 y dice, "We, I'm three." Yo tengo 3 años. O sea, este es como que celebrando el cumpleaños número 3. Y vean, es un niño y está en un tractor. Qué bonito. So, sí, esta es de la celebración de 3 años. Y este es del 97. Y esta dice August Mummy by the Sea. Este es de agosto. Y es como con tema de playa. Es de 1996. Y este sí. O sea, este es de la playa. Vean, trae, por eso trae aquí conchas como si fuera arena. Y luego trae la pelota. O sea, se supone que anda en la playa. Con ese traje bastante antiguo para andar en la playa. Muy, demasiado tapado para andar en la playa. Y este, ay, este se me quebró. Este era del número 2, dice 1997, de edad número 2. Este es de cuando cumplían 2 años y bueno, pues se quebró el número 2. Espero, creo que yo me acuerdo que no estaba quebrado este, creo que a lo mejor se me quebró ahí donde tenía, porque sí me acuerdo que tenía el número 2, como si fuera una vela. Y este sí está bastante sucio, pobrecito. Tengo que lavarlos, tengo que limpiarlos porque los tenía, les digo, en una repisita, o los tengo en una repisita y no los he limpiado, la verdad. Bueno, ya vieron. Este es de 1995 y esta es de lo que es la boda. Y vean, es las vaquitas y la está cargando. Vean qué bonito. Los novios. Sí. Y este lo encontré hace poco. Este es de 1995. Y vean, esto está vestido como con cuernitos de venado. Vean, es una vaquita pero con cuernitos de venado, porque este es de Navidad. Y este le pones aquí el hook y lo puedes colgar en el árbol. Vean qué bonito. Y yo, de hecho, ni siquiera lo colgué en el árbol porque me da miedo que se caiga y se vaya a romper. Entonces, no lo uso como eso, pero... Y el siguiente es este. Y dice Prime Choice 1994. O sea, este es como un ganador. Vean, ganó un premio. Y vean cómo está vestido, qué bonito. Sí, ese es de 1994. Es como que ganó el primer lugar. Ah, vean, dice Judge aquí. Él es el juez. No, ah, no, es un juez. Y este es de... Dice aquí, refrescándome, 1994. Y vean, está comiendo sandillas. Vean qué cosa. Y tenemos a este que es de 1994 también y dice You're My Sweetie Pie. Eso es con tema de pie. Eso es ella ahí con su pie. Vean. Qué bonito. Y la pie es en forma de corazón, vean eso. Cute. Y este dice Finish Line. Dice We Make a Great Team. Dice Hacemos un Great Team. Ah, este es como del concurso de las papas. Vean, ahí trae. Y dice, hacemos un gran equipo. Eso es el donde están trabajando el equipo. Y vean, aquí está el saco de papas donde van brincando juntos. Bueno, ellos sentaron. Pues bien. How cute. Y este dice, Jesús ama Mumu. Y es de 1998. Y vean este, qué bonito. Está súper pequeñito. Y es una niña que está orando. Y está su conejito al lado. Como que ya se va a dormir. Vean, trae su pijama. Pero está orando antes de dormir. Este está precioso. Y está chiquito. Este es... es que son de diferentes tamaños. Pero, vean, por ejemplo, este es más grande y este es chiquito. O sea, hay como que los adultos y los bebés. Y este también está bien bonito. Ese creo que es el único que tengo de este tipo. Así como con tipo cerámica. Este dice... Prepare for emergency. De 1998. Está preparada para una emergencia, o sea, una emergencia. Y vean, es el bombero y vean, trae su gatito y el agua y así. Y este es más así como brilloso, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con nosotros, todos son así como con este. Y vean, este es el único que tengo que tiene así como con cerámica, como brillosito. Está precioso este. Es que todos, ¿verdad? Todos, yo digo, a todos les estoy diciendo que están bien preciosos. Pues me gustan, que más, que lo que quieren que haga. Y bueno, este dice Let's Cuddle, 1995. Ah, es así como que, ah, vamos a estar juntitos. Y vean. Vean, traen una cobijita, unas flores. Y vean, es el señor vaca y la señora vaca.
Sí, trae. Y tierra. Y la tierra que no puede faltar. Very cute. Ah, no. Ah, sí. Pensé que era como un fleco, un moño. Pero no, es una vaca, señor. Es que la camisa la veía como de mujer, pero no, ¿verdad? No sé. Está bonito. Y este dice Cow Pie 1994. Ah, vean, este está comiéndose todos los pies. Él está como que en un concurso de comer pies. Vean, ya se comió todas esas. Y acá se está comiendo otra. Cow pies. So cute. Este dice número 1, edad número 1. So, este es el del número 1 de 1997. Y vean, es un niño y trae su leche y trae el número 1 acá. So, dice age 1. So, este es el de cumpleaños número 1. Qué bonito. Y este está padrísimo. Este, a ver, ya no funciona. No, ya no funciona. Este creo que no es de esta colección, pero como es vaquita lo tengo con ellos. Pero vean, este es así. Dice estrella de cine y vean la vaca ahí toda arregladita con su ropa, está bien bonita. Y les digo, este no es de la misma colección, pero pues aquí la tengo porque pues es vaquita. Y esta se supone que tocaba música, pero yo creo que se acabó la pila porque ya no toca música. Pero sí es esta. Y les digo, esta no es de la misma colección, pero bueno, esta aquí la tenía. Y tengo este que dice Ring Bear 1995. Y ese es el niño que traía así para los anillos, el Ring Bear. Vean, trae como el de la boda. Entonces, bueno, están así como que los novios. Y luego va él así. Aquí tengo los anillos. So cute. Me encantan esas figuritas, están bien bonitas. Y la otra. Ah, y esa es la niña de las flores, si no me equivoco. Sí, esa es la Flower Girl, 1995. So, ella es la que va tirando las rosas en la boda. Aquí dice The Flower Girl. So, este y este son como que la parejita. Ella trae los anillos y ella es la niña de las flores. De los, la que va tirando los pétalos. So cute. Niñitos. Ay, vean, lo vieron todos que trae su, vean, su, trae su coronita de flores. Vean qué bonito. Y tengo esta que es otra ganadora. A ver, ya que ganó. Vamos a ver qué ganó. Dice Preserve to be the best. 1994. Y ella ganó porque ella preparó la jalea más deliciosa. Ganó el número 1. Vean, le pusieron a su jalea número 1. Entonces, qué bonito. So, todos son como, la mayoría son como con tema de la feria, este, Like in the Country. Esta es de 1997 y dice A Bright 10-Year-Old. So, este es del 10 años, edad 10, age 10. Vean, y trae sus colores y su libro. Y va a pintar, vean, aquí su color se le quebró, por cierto. Pero sí, es un niño con sus colores. Sacudirlo. Vean qué bonito. Cute. Y tenemos otro concursante de la carrera de las papas. Estos son, de hecho, esos dos son los que van juntos compitiendo. Les muestro. Estoy sacudiendo porque trae mucho tierra. Este dice 1994, dice Move out of the way, muévete de mi camino. Muévete de mi camino. A ver, así dice. Muévete de mi camino. Pero vean, son esos dos, son así como que van compitiendo a ver quién gana. Pues sí, entonces mostré esta y pues este es el siguiente. So, va en el concurso de papas también. Va saltando. So cute. Y tengo, estos dos están padrísimos. Estos son de 1996, los dos. Esos se los encontré juntos. Y vean, son así. Esta vienen siendo como la palita así y luego este es como el saludo, pero son como para hacer jardinería. Tienes la pala y el pico este. Y arriba traen los dos vaquitas. Ay, se puede caer. Ahí está. Pero sí, vean, traen las dos vaquitas arriba y luego se supone que son las agarraderas. Y luego acá dice 1996. Y este dice 1997.
Este no lo veo de qué tema es, pero bueno, este nada más dice muy, es como de la escuela, porque vean, trae la, como la chamarra de la escuela que dice muy, y luego la, el banderín de la escuela. Ay, qué bonito. So cute. Pero sí, ese es el 97, me parece que le sigue. Sí, 97. Y ya casi llegamos al último. Y este, este es de 1997 y este viene siendo una vaquita como de San Valentín. Y dice, my mumu's kissables reading pad. So, esto va junto. Este viene siendo un, vean, es como un sello. Y esta es la cosita para el sello. Para, y luego ya agarras así, le haces así y luego ya, este es un sello. Este es el único que encontré de sello. De hecho, cuando lo encontré yo lo vi y lo vi así. Pensé que era nada más pues un como estos, vaya, una figurita nada más así. Y ya después vi que venía con esto. Eso sí, es un sello. Vean qué bonito. O sea, este es como que el único que tenía diferente. Y luego, y el último es este, que este es una de mis favoritas. De hecho, en mi Facebook, no, en Instagram subí una foto, me parece que fue para el día de 4 de julio, subí una foto y le tomé foto a esa. Vean, es la de, y si dice July Americao, en vez de América, Americao, y dice 1996, y sí, ese es de julio, o sea, como con tema del 4 de julio, entonces sí, eso le tomé una foto para el 4 de julio. Está bien bonita, esa me encanta porque me encantan las botas, me encanta cómo trae su banderita detenida, su sombrero, sus botas, está bien bonita, me encanta esa. Y la parte de abajo, no se alcancen a ver, pero el, como el piso es como una estrella, está en forma de estrella, no se alcancen a ver, creo que se alcancen a ver. Vean qué bonito, me encanta esta. So, sí, vamos a ver cuántas tengo en total porque ni siquiera sé cuántas tengo, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, creo, o 34, no sé, conté así como que rapidito, los tengo así, pero sí, son como 34, me parece, 33 o 34, sí, no es que no conté mal. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorita. Yo, la verdad es que hay muchas que me gustan, pero me gusta mucho este. Este se me hace precioso. Es uno de mis favoritos. Este también me gusta mucho. Pero desgraciadamente se me quebró el color. Pero este también me encanta. Es uno de mis favoritos. Y también me gusta mucho este de los de las papas. Los que están soltando las papas. Porque yo me acuerdo cuando estaba pequeña. En mi escuela hacían la feria del, así durante el año. La feria de otoño me parece que era. The Fall Festival. Y hacían concursos de brincar, saltar así con el saco de papas. Yo me acuerdo que a mí me encantaba brincar. No, me caía, pero pero era divertido. Así que sí. Pero ese me gusta mucho. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.